sí si me están trayendo de a poquito. La verdad, muy agradecida. Quiero agradecer a mucha gente, a muchas sí. asociaciones de Vasque, de todo que me han traído, mucho, la verdad. Solo necesito mi casita y quisiera irme con mis hijos, ver a mis hijas. No la tengo desde el martes. Este, que me construyan mi casita y volver, poder estar ahí. Estaban ayudando con el reboque y la persona que estaba ayudando se averió, tuvo un accidente. Sí, sí. Eh, quiso salvar el techo y al hacer fuerza con un palo se le estranguló una hernia y lo tuvieron que operar urgente. Este. Bueno, ¿necesitaría qué cosa, señora? Necesito los palos, que serían los tirantes, necesito chapa, necesito arena, necesito cemento, este, necesito mmm, las ventanas, yo se me explotaron todos los vidrios, no tengo las puertas, no tengo muebles, no tengo nada. Señora, ¿su hijito prendió una vela en aquella oportunidad? Sí, fue por una vela, él la prendió y, y menos mal que salió, me habían quedado las dos nenas ahí en, en ese momento que la pudimos sacar a tiempo. Así que no hay personas lesionadas. Ninguna, gracias a Dios. ¿Usted está viviendo aquí enfrente? Sí, me están dando acá en la verdulería, me están dando este para pasar las noches y mis hijos todos dispersados en todo lado, porque los tengo por todo lado. ¿De quién es la casa? Acá eh, vive. La casa incendiada. ¿eh? Mía, 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 mía. Sí, es eh, mía y de mis hijos. Nosotros vivimos nosotros cinco nomás, mis niños y yo. Bueno, ¿algún celular, señora? Eh, sí, eh, el mío es 343 6, 105, 146.